El Grupo Socialista en la Diputación de Málaga ha conseguido este martes la unanimidad de todos los grupos en la institución provincial para que el Patronato de Recaudación no embargue a las familias con menos recursos de la provincia. De esta forma, el presidente y portavoz del Grupo del PSOE en la institución provincial, Francisco Conejo, ha mostrado la satisfacción de los socialistas por la aprobación de esta iniciativa presentada como moción urgente en el Pleno para evitar el embargo a familias cuyo único ingreso sea inferior al salario mínimo interprofesional. Conejo ha explicado que lo que han planteado es implantar la declaración de insolvencia provisional de la deuda en los casos que así se justifique. Escuchamos sus palabras. Planteamos en esta iniciativa que se ha aprobado en el día de hoy que el Patronato de Recaudación, cuando conozca la situación de estas familias por embargos que se han efectuado a cuentas bancarias anteriormente, no se vuelvan a producir. Es decir, evitemos que las familias tengan que soportar estos embargos de sus cuentas bancarias cuando la ley establece que no se debe de embargar los ingresos de las familias que solamente tienen un salario, un sueldo o una pensión equivalente o inferior al salario mínimo interprofesional. Por otro lado, el responsable socialista ha reclamado durante el Pleno la unión de todo el municipalismo malagueño para defender la política de proximidad. Conejo ha apostado en el transcurso del debate sobre el futuro de las diputaciones por abordar una reforma profunda y consensuada y ha vuelto a subrayar la necesidad de abordar ese debate sobre el modelo territorial, sobre competencias y financiación de forma sosegada. Lo que yo estoy planteando, lo que estamos planteando aquí es quién presta los servicios eficaces y eficientes en pequeños y medianos municipios de la provincia. Y es más, y quiero que la decisión sobre esos servicios la decidan los ciudadanos y ciudadanas que viven y habitan en esos municipios, la autonomía local. No quiero que haya tutelaje ni del Estado, ni de la comunidad autónoma, ni de esta institución.